Buenas tardes, mi gente. Este video es algo diferente. Se dio la oportunidad, recibí una llamada de una persona que tiene una hermosa troca. La vamos a ir a ver qué pasa. Por este video lo vamos a compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Ahorita les enseñamos lo que viene. Ahorita nos vamos a ir en la Jeep Wrangler. ¿Qué piensan? Vamos a ir a verlas. Cada defecto, cada detalle, todo lo que tengan, lo voy a compartir con ustedes. Ok, mi gente, ahorita estamos buscando la dirección de la casa. Vamos a ver si la encontramos o ya la miré, para que vayan viendo qué es lo que se viene. Allá está estacionada. Ahorita llegamos, vamos a llamar a la persona que salga para que nos muestre esa hermosura. Ahorita regresamos. Ok, mi gente, traté de hablar con la persona si quería salir en el video. La persona dijo que no, que quería mantenerlo privado. Pero aquí les presentamos el nuevo proyecto que vamos a trabajar. Ojalá que se pueda hacer el trato. Y aquí les vamos a mostrar cada detalle, cada cosa que tiene el vehículo ahorita. Y vamos a ver si conviene o no conviene comprarla. Si la troca la compro, todavía no sé qué es lo que voy a hacer con ella. Si la agrego a los Red Toys, la vendo, la rifo. Cuando compre mercancía, ganen un ticket. Todavía no lo sé qué hacer. Se dio la oportunidad de conseguir una troca, la Silverado SS originalmente. Pero miro que tiene un poquito de detalles. Les vamos a mostrar lo que son los detalles. A ver qué opinan. Hay varios detallitos que no son el estilo de los Red Toys. Pero todo es posible cuando realmente construyes algo. Ahorita les vamos a enseñar lo que es el cofre, los rines, los daños que la troca tiene. Todavía a ver si el señor podemos trabajar con el precio y nos acomodamos en algo. Ok, este pedazo del video es para mostrarle los detalles que la troca ya tiene. No son mi estilo, pero vamos a ver qué está pasando. El vehículo viene con este cofre diferente. ¿Qué opinan ustedes? ¿La hacemos original? ¿Lo mantenemos? ¿O qué piensan? ¿Tiene este estilo de cofre? ¿Tiene estas rejitas en el grill? El bumper está un poquito dañado, que tendríamos que repararlo. Ya viene con LEDs, ya le cambiaron las luces. Hay varias cositas que el carro tiene que tendría que acomodarlos a mi manera. Miren los rines que trae. No opiniones, pero si a alguien le interesa esos rines, por favor mándenme un DM. Porque los rines 100% no los vamos a mantener. So, serían los rines. Si se dan cuenta, el body kit de la SS tiene esta pieza dañada, que es algo que se va a tener que cambiar porque esto ya no se va a poder reparar. Pero es como es una SS original, la voy a tener que conseguir. Tiene unos aftermarket handles. Realmente no es mi estilo. Ya le sacaron lo de la llave. Tiene dos, tres detallitos por aquí. Tendríamos que realmente pintar para hacerla a nosotros. El interior no está tan mal. Va varios detallitos que no hay nada que no se pueda reparar. Tenemos los asientos. Dice el señor que viene con sonido ya. Está muy bien. Vamos a ver el espacio de atrás. Ya viene con sonido y todo. So, la troca, la persona que parece que la construyó, la hizo a su manera, le puso los mayores detalles que podía ponerle. Recuerden, muchachos, cada quien tiene su propio estilo. No todos somos iguales. Hay unos que les gustan, hay otros que no les gustan. Otros van a decir que la troca está bien, otros van a decir que la troca necesita mucho trabajo. Pero depende del número que la persona me dé, la compramos o no la compramos. Miramos que trae como el bed cover. Está en perfectas condiciones. Se nota que el carro ya fue bajado. Si podrían ver aquí en el video, ya tiene el drop, que igualmente se lo vamos a llevar a Gomez Drops para que le haga realmente su estilo. Tiene muchos rayones en el video, pues sabes que todo eso se puede ocultar. So, la pintura de los plásticos se está dañando. No sé exactamente, mi gente, qué es lo que voy a hacer con esta troca. Les vuelvo a repetir, no sé si la voy a vender,
Si alguien está interesado, que me mande unas ofertas. Si alguien la quiere hacer trade, me puede avisar. Pero la cosa es andar en el movimiento. La troca se ve bien, tiene pocas millas, está bonita, pero no sé si hacerla parte de los Red Toys o sortearla o venderla. Si a alguien le interesa, puede mandarme un mensaje, si la compro. Por ahorita se van a dar cuenta si la compro o no la compro. El bumper todo es original, todo se ve bien. Trae cámara de reversa. Vamos a ver. Como que la usaban para la construcción. Pero no hay nada que no se pueda reparar, mi gente. Cuando realmente les gusta algo, la pueden volver a dejar como nueva. El tailgate trabaja. Todo esto se ve bien. Humaron las luces del carro. Le hicieron custom plates. Que realmente, por un detalle de esos, realmente yo sí lo tengo que cambiar. Por la razón de que esa es una razón que la policía te puede parar. Y no necesitamos eso. So, al momento que la compre, la ponga mi nombre, le tendría que agarrar las placas nuevas. Vamos a ver de este lado. Los rines están un poquito dañados, realmente no es mi estilo, pero es algo que se puede cambiar y mejorar. Tiene mucho detalle la pintura. Lo más que me gusta de esta es que es la pintura original, mi gente, y eso es lo que me gusta. Que realmente se nota de que la troca no ha tenido accidente. Pero ahí vamos. Ya miré otro detalle en la puerta, como lo pueden ver. Wow, y el otro lado también de la puerta está dañado. Wow, miren este tipo de trabajo. Miren, esto pasa cuando quieren pagar barato. Esto sucede, pero cuando hagan las cosas, traten de hacerlas bien, para que las cosas se puedan mantener lo más original posible. Si se la compro, va a ser lo primero que le voy a quitar es esto. Ok. Vamos a mostrarles el cofre. El 6.0. Tiene poralizado hasta el vidrio de enfrente, mi gente. Vamos a ver qué tiene el motor. Y ahorita la prendemos y le vamos a ir a hacer un test drive. Se nota que trae el intake. Dice el señor que todo le trabaja, el aire acondicionado y todo. Se nota que el throttle body ya se lo reemplazaron. Pero sí, un 6.0. Y realmente eso es lo que vale. Ok, mi gente, por mientras, voy a platicar con el señor si me da la oportunidad de ir a hacer test drive para ver si la troca responde como tiene que responder, y los mantengo en contacto. Ok. Oh, el engendro está todo flojo. Todo está como que la han trabajado para ponerle muchas luces adentro. El cluster ya fue reemplazado. Está zafado y todo. Trae Bose Audio System. Saludo para Bose. Ok, mi gente, ahorita vamos a hacerle un test drive a ver qué es lo que sucede. Se escucha bien el motor, mi gente, pero realmente vamos a probarla. ¿Qué tal responde? Se siente algo pesada. Puede ser que ocupe un tune-up, cambio de aceite. Chequear que todo funcione bien. Ok, no hay salida por acá. Vamos a tratar de dar la vuelta y probarla. Y yo creo que sería bueno subirnos al freeway, ¿verdad, viejo? Yeah. Vamos a ver esto. Vamos a ver de los negocios que trabajan con los clusters, mi gente. El primero que me mande mensaje va a ser el primero que le vamos a poner acá adentro. Esta troca, si la voy a hacer, quiero trabajar con, colaborar con personas que le interese ser parte de este proyecto, si la compro. Pero si va a ocupar 2-3 detallitos, pero ahí vamos, mi gente. Vamos a ir a probar.
están en construcción por aquí. Y yo que quería pegarle un acelerón y ya como que me están esperando, miren. Nos portamos bien, los polarizados también oscuros, no me van a ver. Hacemos la luz roja. Si me porto bien, si me porto bien. Tenemos, uy, si respondió. Pero como ustedes saben, mi gente, en los freeways de Los Ángeles siempre va a haber tráfico. Como que no hay mucho espacio para probarla muy bien, pero le vamos a dar en el freeway. Aire acondicionado trabaja excelente. Vamos a poner un poquito más helado. Ok, todo eso bien, bien, funciona bien. Pero con el cluster, como que si no me dice, tú no eres para mí. So, tendríamos que buscar la forma como cambiarlo. Ya mandé el VIN nombre para verificar que la troca sea una SS original, mi gente. Y me acaban de decir que sí es una SS original. Hay varias cositas como que le cambiaron el cluster, porque las mías que dice el papeleo del carro en el sistema de cuando corrí el VIN nombre dice que tiene 161, pero el cluster dice 180, significa que tal vez se lo cambiaron de otro carro. Pero cosas así pasan, mi gente. So, no pasa nada. Y si la, si me la quedo para la colección de los Red Toys, ustedes saben, cuando los motores están alterados, los motores se le meten manos, lo menos que tienen que fijarte son las mías, porque el motor está hecho para otras cosas. Entonces, cuando ustedes compren vehículos, cuando ustedes miren que algo, hay gente ya le metió mano al motor, que lo mejoró, le hizo un mejor sistema de gasolina y todo ese caso, mi gente, olvídense de preguntar cuántas millas tiene, porque la persona ya construyó el motor, ya la persona ya le metió mucho dinero al motor para dejarlo a su estilo. Tal vez la persona ya se cansó de ese proyecto, quiere otro proyecto y lo tratan de vender. Entonces, cuando los carros están alterados, los motores están algo bien, no se anden preocupando por las millas, porque recuerdan, el carro es algo especial. Ya saben de lo que les quiero decir. So, el carro para poderse registrarse tiene que ser de otra manera, pero nada es imposible. Luchen por los sueños, mi gente, y estos detalles son los bonitos. Emociones que hoy en la mañana que recibí el mensaje que la persona me dijo ven a verla, dije wow, va a ser algo, un día diferente, un día emocionante. Vamos a ir a calarla y aquí andamos, mi gente. Los sueños se cumplen, luchen por sus sueños. Está estilo de la forma barata, no quiero decir mucho por esa, los amortiguadores, la suspensión, son detallitos que Gomez Drops, yo sé que me va a echar la mano con esto, pero si en un caso la vendo, muchachos, la voy a dejar al toque para ustedes. Si a alguien le interesa, antes que le meta mano, por favor, mándeme un mensaje. Porque aquí el sueño, uno de los, de las trocas que realmente quiero, mi gente, es la Silverado, la 454. Si alguien tiene una, alguien le gustaría cambiarla, alguien quisiera esta troca por otro, algo performance, porque realmente me gusta las cosas diferentes que los demás, no soy fanático. Oh, pero yo encantado de la vida cambiarlo por ese que va ahí. ¡Wow! Pero cosas así no pasan, mi gente. Pero cada vez que veo un vehículo de esos, me emociono más que ver un Ferrari, un Lamborghini. Esos carros, el que lo tiene, sabe lo que tiene. En Estados Unidos, mi gente, todo lo puedes tener si tienes buen crédito y a pagos. Cosas así, no hay un lugar que te la va a dar a pagos. Significa que le trabajaste, luchaste, ahorraste tu dinero y cumpliste su sueño, y ahí va uno, y el que lo tiene no lo vende. Es una hermosura, es un Toyota Supra, gente, 98, hermoso, muy difícil de encontrar. Tipo estos carros son lo mismo, es el que cuando salieron eran bien caras,
cada vez hicieron como ediciones más difíciles de poder conseguir. Siempre soñé con una. Compré la roja que ya tengo, la SS Clone. Esta es una SS original. Pero todavía, mi gente, no sé qué hacer. Por favor, dejen sus comentarios. ¿Qué piensan? ¿La arreglo? ¿La vendo? Quiero escuchar de ustedes, que sean parte de esto, porque esto lo hago por ustedes. Ok, vamos a... Parece que tiene la oportunidad de pegarle un acelerón. Sí responde, sí responde. No como quisiera, pero sí responde. Amortiguadores, pero no hay nada que no se pueda arreglar. Ya trae mofle, es algo. Yo pienso, ¿qué piensas tú, hermano? Le ofrecemos una cantidad diferente, le pagamos lo que es, le hacemos deductible los daños que tiene. Yo pienso de que sí, mi gente, le vamos a hacer una oferta, porque el precio tampoco es tan barato como va a decir no, pues te pago todo y todavía tengo que hacerle varios detalles. Entonces esta parte aquí la dejo, ya vamos a llegar donde el señor, y si el señor acepta la oferta, va a ser parte de los Red Toys. Lo mantenemos. Ok, mi gente, ahorita ya lo fuimos a probar. Sinceramente no está mal, tiene sus detalles, motor se escucha bien, la transmisión responde bien. Mira qué hermoso, chicos. Uy. Ese es más los Red Toys estilo. Ok, mi gente, ahorita voy a bajarme, voy a hacerle la oferta, le voy a explicar todos los detalles que le encontramos. Más o menos yo ya sé los precios de las cosas. Y a ver qué pasa, mi gente. Ahorita les mantengo informados. Ok, mi gente. Se hizo el trato. No fue exactamente como quería, pero los números fueron correctos. Les presento el nuevo proyecto del Guide de los Red Toys. Ahorita nos toca un rato de camino, mi gente. Vamos a agarrar algo de tomar. Siempre los voy a invitar si quieren algo de tomar. Avísenme. Acá está el Jeep, miren qué hermosura de rines, mi gente. Y aquí está la Silverado, mi gente. Una Silverado SS. Y a ver qué sucede. ¿No está tan mal entonces? No, ¿eh? Are these shirts available on the website? Huh? Is that shirt available on the website? Yes. Espero les haya gustado el video. Por favor, no olviden en compartir el video, darle like, dejen sus comentarios. Se les agradece muchísimo. No olviden, mi gente, se viene algo bueno. Gracias por todo. Gracias por apoyar al Guide de los Red Toys. Bendiciones.